Elías Vega Zamora, regidor de Extracción Panista en el Cabildo local, dio a conocer en sesión ordinaria y dentro del rubro de asuntos generales la preocupación de las empresas constructoras del recinto ferial apaxinguense, pues no hay contrato alguno con el gobierno del estado y solamente los han conminado a que realicen la obra sin que se hayan inyectado recursos, por lo que temen que haya incumplimiento en la entrega de ese dinero por parte de la administración de Silvano Aureoles Conejo. Afortunadamente por ahí estaban todos los constructores, nos habían encontrado en la calle, me invitaron, fuimos con algunos compañeros, y ellos traen el temor de que no hay una certeza jurídica por parte del gobierno del estado, que nomás fueron a la Secretaría de Economía y le dijeron, pues échele un contrato o algo. Hasta la fecha no se ha firmado ningún contrato. Por parte del ayuntamiento dice que va muy bien, que por ahí hay una reserva donde tú dices, si no nos sale de esto, pues la jugamos de esta manera. El temor es que el gobierno del estado, como ahorita ha prometido muchas cosas, y al final luego diga, ¿sabes qué? Pues siempre no. Entonces que entre todos nosotros, para que no quedara ahí nada más como un elefante blanco, que esto se eche a andar, pero que además de que se eche a andar, nosotros le comentábamos a él que yo creo que va a haber mucha, va a ir la gente y va a haber mucha crítica porque simplemente son la primera expo donde ya es el ayuntamiento es dueño del terreno. Entonces, queremos que cuando vaya la gente, pues que la gente vea algo atractivo y que se vea bonito y que diga, ah, mira, efectivamente estamos haciendo las cosas muy bien.